Buenos días nuevamente. Ya tenemos aquí en la línea a Linda Viridiana Calderón Montaño. Ella es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Nos está marcando desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Muy buenos días, Linda. Buenos días, Margarita. Un gusto saludarte y muchas gracias por el espacio que se nos brinda al Instituto Estatal Electoral. Muy bien, Linda. Platíquenos qué es la convocatoria, el aviso que le quiere dar aquí a la ciudadanía de Nacozari. Sí, muchas gracias. Pues comentarles que el proceso electoral ya dio inicio el 8 de septiembre y este es para el próximo 2 de junio de 2024 renovar los cargos de los 72 ayuntamientos del estado y de los 21 distritos locales. Entonces, para ello, el Instituto Estatal Electoral establece consejos municipales y distritales a lo largo y ancho de nuestro estado. Entonces, esta convocatoria está abierta para invitar a la ciudadanía a que participe para integrar esos consejos como consejera o consejero municipal o distrital. Para ello, estamos invitando a toda la ciudadanía que se registre en línea a través de la página del instituto www.iesonora.org.mx/consejos-distritales-municipales. Y ahí pueden encontrar la convocatoria, los formatos que se requieren, una guía de estudio, porque todo este proceso de selección consiste en varias etapas. Ahorita el registro está abierto desde el 4 de septiembre y concluye el 8 de octubre para todas las personas que estén interesadas. Posteriormente se hace una revisión de que cumplan con los requisitos legales para pasar a una etapa, a una evaluación, a un examen que se les estaría aplicando el día 29 de octubre. Y posteriormente los resultados más altos pasan a una etapa de valoración curricular y entrevista que hacemos las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral para posteriormente pues los mejores resultados que sean designados para ocupar el cargo como consejera o consejero. Y pues mencionarte muy importante que eso es una oportunidad de empleo temporal que iniciarían a partir de enero, reciben una remuneración mensual y el trabajo pues duraría como hasta después de la elección por julio o agosto. Ah, qué interesante, Linda. ¿Esta convocatoria está abierta para todos a partir de ser mayores de edad? Así es, y que cumplan con todos los requisitos, como son ser originario, en este caso, por ejemplo, de Nacozari, no haber sido registrado alguna candidatura en 4 años anteriores a esta elección, o no haber sido dirigente de un partido político, contar con credencial para votar vigente, no haber sido condenado por algún delito. También está el tema de la 3 de 3. Entonces son requisitos, pues los requisitos legales que por lo general debe de cumplir la ciudadanía para poder ocupar el cargo, ¿no? Como funcionario. ¿Qué tan importante, Linda, es la participación de la ciudadanía para este organismo donde están ustedes, que es el Instituto Estatal Electoral? Ah, pues muy importante. Aquí la ciudadanía está trabajando en la organización con el instituto, en la organización de las elecciones. Entonces eso dota de más certeza a la elección. Al ser los propios ciudadanos que estén apoyando con esto, todas que sus funciones, además pues de apoyar con todas las etapas de la organización y las tareas que esté enviando el instituto, pues aquí ellos su tarea más importante es recibir las boletas el día de la elección, realizar el cómputo de estas boletas, el conteo, el cómputo de las boletas y entregar la constancia de mayoría y validez a la persona que resulte electa. Es decir, ellos son los encargados de dotar de certeza la elección. Muy bien, Linda. Y por decir entonces, ¿se tienen que anotar para participar en esta convocatoria y ver si son adeptos en la página de internet? Así es, ahí van a encontrar todos los requisitos que ocupen en la página que ya les comenté. Se las repito, es www.iesonora.org.mx
/ consejos distritales y municipales. O si no ponen el final, ahí mismo ingresan a la página del instituto y ahí van a encontrar el banner. Y ahí está una liga para el registro, van a crear una cuenta de usuario y ya el programa los va a ir ayudando a avanzar. Es muy amigable realmente para que puedan ir ingresando toda la información que se les requiere. Pues qué interesante, aparte como usted comentaba, Linda, es una opción de trabajo temporal y pues es facilísimo ingresar ahí a la línea, a la liga que usted dio por internet, cumplir con los requisitos que se necesitan y aparte de eso van a ser como observadores de todo este proceso electoral que ya pinta para las próximas fechas, ¿verdad? Así es, y también darles el teléfono del instituto, que es el 6622-594900. En caso de que tengan alguna duda por algún documento, algún requisito o alguna complicación con el sistema, o sea, para cualquier duda, ahí nos pueden llamar y se les va a atender también. Pues está abierta la convocatoria a todos los originarios de Nacozari que quieran participar para ser parte de los consejos municipales y distritales. Ahí está la liga en internet y también el número de teléfono para que cumpla usted con los requisitos y sea partícipe. Y aparte, pues lo van a capacitar, le van a pagar y va a participar en este proceso, ¿verdad? Así es, que se animen a ser parte de las elecciones. Muy bien, Linda, ¿algún otro mensaje que nos quiera compartir? No, nomás pues insistirles que lleven a cabo su registro, que lo concluyan y quedamos a la orden. Y de nuevo, muchas gracias por el espacio que se le brinda al Instituto Estatal Electoral para compartir la información. Muchísimas gracias. Ella fue Linda Viridiana Calderón Montaño, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana desde Hermosillo. Ya está difundida la convocatoria para integrar los consejos municipales y distritales. Muchísimas gracias, Linda. Gracias, Margarita. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.